Como siempre, un gusto que nos acompañen hoy en un día tan especial donde celebramos a 40 mujeres que tienen unas carreras increíbles y que además dan voz y también dan credibilidad a lo que está pasando en nuestro país en materia de negocios, derechos humanos, en fin, tantas categorías. Vamos a abrir este foro con tres mujeres destacadas, generosas, triunfadoras, pero que detrás de ellas hay una historia y sin duda hoy vamos a saber lo que tiene que ver con emprendedurismo y todos estos temas. Les presento con mucho gusto, con mucho honor y muy agradecidas de que estén con nosotros, la psicoanalista y escritora de un gran libro, Mujeres Poderosas, Adriana Ortiz. Adriana, bienvenida. Un placer, un honor estar aquí, compartir este espacio con todas ustedes. Oye, pues además tenemos a Claudia Montesinos, una emprendedora espectacular, con una visión internacional tremenda, directora general de Grupo CMA. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Es pues un placer también conocer nuevas mujeres. Y bueno, seguramente vamos a encontrar muchas similitudes. Me encanta y bueno, pues otra emprendedora, luchadora, distinguida en los medios de comunicación y la comunicación en general, Vianey Esquinca, socia fundadora de Cuadrante Comunicación Estratégica. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias. Voy a estar muy feliz compartiendo la mesa con estas dos grandes mujeres. Pues soy Arlen Muñoz y vamos a dar inicio. ¿Por qué no empezamos, Adri? La pandemia nos dio una lección a todas, pero también fue una opción de salir adelante a la adversidad, a los momentos. Se perdieron desgraciadamente muchos empleos y las mujeres salimos avante. Oye, fíjate que sí, la pandemia trajo consigo una serie de retos y dificultades, pero evidentemente también para la mujer fue un poco más complicado porque la desigualdad de género se acrecentó, se sobrecargó a la mujer aunado a su teletrabajo en caso de tenerlo, ¿no? Y de estar confinada, al cuidado también del hogar, de la casa y de los hijos, que también se encontraban en clases virtuales y que también en la mayoría de los hogares las mujeres fueron las que se hicieron pues cargo de todas las necesidades que ellos tuvieran. Sin embargo, Arley, fíjate que la pandemia y como todas las crisis nos ofrecen como seres humanos la posibilidad de evolucionar. Y eso también ayudó a la mujer a que pusiera en práctica una gran cualidad psíquica, que es la creatividad. Y entonces, asumir su liderazgo, entender sus capacidades y empezar a formar pequeños negocios que le posibilitaran pues también acrecentar su economía en una sociedad que además también estaba pues incrédula, ¿no?, de estas capacidades de nosotras, de las mujeres y de nuestro liderazgo, y que también eso las hizo mayores proveedoras del hogar y asumiéndose como en esta capacidad de yo puedo hacerlo, voy a capitalizar mis talentos, pero primero los tengo que reconocer. Entonces la pandemia para mí, en el caso de las mujeres, también nos dio esta posibilidad, aunque evidentemente hay mucho más que hacer. Se habla de que 4,600,000 mujeres se dedican al emprendimiento, pero digo, las estadísticas pues nos arrojan ciertos datos, pero son muy pocos los negocios que están dentro de la formalidad. Entonces nos falta mucho que avanzar. ¿Qué nos dices, Claudia? Tú que empezaste el negocio, tú que tienes un negocio exitoso con miras a internacionalización mayor, ¿qué dices? Sí, ¿cómo ha sido tu historia? Definitivamente que la pandemia, en el caso del emprendimiento, pues nos permitió sacar nuestras mejores cualidades. En el tema de mi negocio en particular, creció un 300%, hubo oportunidad de darle mucho más trabajo, la mayoría mujeres, conmigo el 98% que trabaja son mujeres. Afortunadamente, en nuestro caso, en nuestro rubro, que son los suplementos alimenticios, como es el caso de Liberate Plus, pues fue todo lo contrario, ¿no? En nuestro caso, hubo mujeres que se quedaron sin su trabajo y encontraron aquí una oportunidad y descubrieron incluso la habilidad que a veces muchos mexicanos decimos que no sabemos vender, y descubrieron que es todo lo contrario. Encontrar experiencias durante la pandemia, decir, pensé que iba a ser la peor etapa de mi vida, y decir, no, me pude comprar un carro, pude remodelar mi casa. Entonces, en nuestro caso, la pandemia para nosotros fue un reto y de alguna manera una bendición. Oye, y hasta la posibilidad de cambiar tu vida, porque hoy por hoy a lo mejor dices, ya no me empleo,
yo soy mi propio jefe y tengo un negocio. Así es. Wow, qué interesante. Vean, ¿y qué agregas? Pensando en que pues tú también emprendiste desde otra perspectiva, pero formar una agencia no es sencillo. No, no lo es sencillo, sobre todo por el marco que tenemos en México y en muchos países de Latinoamérica, donde se convierte en una pesadilla obtener, por ejemplo, recursos, inversiones, financiamientos. Nos aplican esta fórmula cuando salíamos de la escuela y nos decían, oye, a ver, ¿qué necesito experiencia? Yo voy saliendo de la escuela. Lo mismo pasa con las emprendedoras. Salgo, no tengo un buró crediticio, no tengo antecedentes, voy al banco, me piden formalidad. El 82% de las mujeres que emprendemos son informales. Entonces, hay un círculo vicioso donde no tenemos de dónde asirnos. Entonces, por un lado está todo el tema de la burocracia, de los trámites, del acceso a financiamientos que no siempre se dan. Y por otro lado, la capacitación. Entonces, lo que ya comentaba Adriana, lo que ya comentaba Claudia, de esto que suscitó la pandemia, de una necesidad de obtener recursos, debería de ser una inercia que ya no pare. Una inercia que además vaya con un acompañamiento de estos temas que hemos comentado, porque de nada nos va a servir que salimos en la necesidad y cuando nos damos cuenta de que las ventas no eran lo que esperábamos o de que efectivamente obtener un financiamiento es muy complicado o que no tenemos acceso a la capacitación, nos desmotive. Creo que deberíamos aprovechar este momento para efectivamente echarnos más para adelante, hacer este tipo de redes con mujeres y lograr acompañarlas para que den el siguiente paso. Claudia, el primer paso del que habla Vianey es muy difícil, porque de entrada se pierden beneficios, ya no hay tu quincena segura, ¿no? Ya no tienes una prestación fija que sabes que vas a obtener, pase lo que pase, incluso llegando no a la meta. Y es difícil. ¿Cómo surgió esta locura que se ha convertido en una fuente de trabajos, que se ha convertido en un sueño hecho realidad que no va a parar? Creo que hay dos razones muy importantes. El emprendimiento, como acaban de decir, surgió de una necesidad, ¿no? Cuando emprendemos es definitivamente no porque no estemos haciendo nada, ¿no? Sino porque necesitamos cubrir una necesidad que es la de nuestro hogar, ¿no? La de los hijos, la de la casa, la del alimento. Esto surge a raíz precisamente de una necesidad. La primera era que pesaba yo 93 kilos y había una necesidad imperante contra la salud de bajar de peso, ¿no? Cuando yo cubro esa necesidad, como hacemos las mujeres, lo que hacemos es compartirlo. Y entonces lo empiezo a compartir y bueno, en la actualidad somos más de 700 mujeres en Puebla, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Canadá y en Europa. Y entonces esta parte es muy padre, ¿no? Porque lo que decían hace un rato, ¿no? De momento quedarte sin empleo y ahora empezar a emprender desde tu casa y darte cuenta que ahora eres tu propio jefe. Les voy a contar algo muy reciente. Viajo constantemente a Nueva York porque la marca ha crecido allá. Y entonces es muy padre ver a paisanas, a mujeres de Puebla, de México, que viajan buscando una necesidad para cubrir la necesidad de la familia que dejan acá. Y que te digan, ¿sabes qué? Ya no tengo que trabajar en casas. Ahora yo administro mi propio tiempo y ahora yo busco otras mujeres aquí mismo en Nueva York para darles una oportunidad. Entonces creo que esto surge de lo que mejor hacemos las mujeres y es compartir, darle la mano a la que sigue. Y bueno, hoy es un sueño hecho realidad. El que tengo una frase que dice que sueñes tan grande que puedas invitar a otros a soñar contigo. ¡Uy, qué bueno y qué inspirador! Adri, el factor psicosocial interviene durísimo en donde quieres llegar. Sí, y sabes que es muy importante, por ejemplo, que yo las estoy escuchando y que las considero además mujeres de éxito y que el éxito puede ser diferente para cada persona. Eso es muy importante porque claro, a lo mejor mi visión del éxito es diferente a la de Claudia o a la de Vianey, pero al final es éxito. Y sabes que hay un factor común que yo veo en todas las mujeres que triunfan
y es que disfrutan de lo que hacen. Y cuando una actividad, una profesión o un oficio te llena de satisfacción, todos los sacrificios valen la pena. Y entonces a veces incluso no los ves como un sacrificio, sino como un peldaño para seguir hacia donde tú quieres ir. Entonces, creo que también es muy importante que, por ejemplo, en mi libro Mujeres Poderosas, abordo tres aspectos que pueden caracterizar a una mujer de éxito. Y es que se adueñan de su cuerpo, de su mente y de sus deseos. Y ahorita escuchándote en lo que hablas acerca de la pérdida de peso, bueno, es un claro ejemplo de cómo te adueñas, porque muchas veces estamos siendo consideradas a lo largo de la historia como objeto del deseo de los demás. Y nos hemos convertido también en sujetos deseantes, o sea, mujeres capaces que rompen la barrera de aquello que se considera imposible, claro, ¿no? Y hay muchos ejemplos en la historia, Arlene. O sea, por ejemplo, una Sor Juana Inés de la Cruz que rompió esta idea de que era imposible para las mujeres escribir o era imposible para las mujeres tener acceso a la educación, y hoy es considerada la décima musa, o una Marie Curie, ¿no? Pero todas desde nuestras trincheras podemos aportar algo, y que se están rompiendo cada vez más estos mitos relacionados con lo femenino como lo pasivo, ¿no? Como lo débil o lo frágil, y se está demostrando todo lo contrario. Vianey, ¿qué dices? Porque de frágil usted no tiene nada. Fíjate que creo que en todos los momentos de nuestras etapas, en el momento que emprendemos nos llega la duda. Nos llega la duda de saber si va a ser exitoso, si lo vamos a conseguir por muchas ganas que tengamos y experiencia. Y ahí es donde muchas veces se necesita esta mano que te ayude, esta mujer que te inspire, o tal vez que te diga, oye, esto va a funcionar simplemente porque es lo suficientemente buena para que funcione, ¿no? Que eso es lo primero. La preparación, yo sería de las personas que cree fundamentalmente en la que preparación debe ser. Pero las dudas siempre van a existir. El chiste es no quedarnos necesariamente en las dudas. Es rebasar e irnos más allá. Y otra vez, ahí viene que, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues esta red que podemos crear o estos apoyos, no solamente para compartir, sino para que alguien nos ayude, como las palabras que nos está diciendo Adriana. No son fáciles emprender. Y no son fáciles porque nos metemos a unos roles o tenemos unos roles muy marcados en nuestra cultura, en nuestro DNA. Cuando tú ves las cifras donde dice que una mujer que no tiene que dedicarse a temas de cuidado, a su casa, a su familia, gana más que alguien que sí tiene que compartir, eso te habla que tenemos todavía unos roles y unos retos que romper. Porque cuando te dice una mujer, lo que pasa es que gracias a que emprendo es que puedo estar con mi familia y estar con los dos, dices, está muy bien, siempre y cuando tú no lo asumas como un sacrificio. Esto que haces se llama inversión, no sacrificio. Porque en ese momento es cuando ya le estás poniendo obstáculos o que ya sientes que es lo único que te queda emprender. Y emprender es lo más maravilloso porque te ayuda a desarrollar muchas cosas personales, profesionales. Entonces, creo que uno de los grandes retos no solamente es la vulnerabilidad, es que nosotros rompamos con estos propios esquemas de que, híjole, es que si trabajo voy a dejar a mis hijos solos. Y entonces empieza la culpabilidad, ¿no? Que eso llega muy rápido, claro, y que además la tenemos a flor de piel. Todas esas cuestiones son las que nos permite avanzar. Y esa fortaleza surge precisamente de cuando logramos darnos cuenta de los obstáculos y decir, ¿y qué elementos o qué herramientas tengo para romperlas? La capacitación, por ejemplo, insisto. Claro. Eso me gustaría escuchar, Claudia, porque además tú tienes un tema de llegar a otros países. Las legislaciones, la normatividad, es aprender. ¿Cómo ha sido ese proceso en tu caso? Supongo que también con ayuda. Pero tú eres alguien que está presente en toda la cadena del negocio. Fíjate que en la mañana escuchaba a una mujer que admiro, que es Marta de Baile, y a Elio Herrera, y decía que parte de las fortalezas de las mujeres poderosas son precisamente rodearse de gente que te pueda aportar lo que tú no sabes. En mi caso, y lo comparto abiertamente porque sé que va a llegar a muchas mujeres, no tuve oportunidad de estudiar en una universidad, estudié hasta la secundaria.
Y entonces a veces, como mi rubro es de suplementos alimenticios, pues hay quien me pregunta que soy una química, que soy una doctora. No, finalmente lo que hice de una necesidad... Eres un caso de éxito. Lo compartí en una fortaleza. Hablaba, por ejemplo, de la fragilidad. Creo que las mujeres de momento nos estereotipan con la fragilidad. Ajá. Y sin embargo, la fragilidad es parte de nuestras fortalezas de las mujeres, ¿no? Porque cuando más frágiles estamos, es cuando más coraje sacamos. Y yo te puedo decir que de esa parte de mi fragilidad es donde saco esta fortaleza, donde busco asesoría en COFEPRIS, en la Secretaría de Salud, en el tema de abogados, en el tema de contadores. Entonces, definitivamente creo que una parte muy importante, más allá de si tenemos una preparación académica, es preguntar. No se cobra por preguntar. Y finalmente, si no tienes la experiencia, hay mucha gente allá afuera, hombres y mujeres, que finalmente te pueden ayudar a que tengas una empresa bastante fuerte. Adriana, ¿cómo ha cambiado? Hablan de hombres, y yo las conozco y sé perfectamente que no tienen un feminismo aguerrido ni en contra de. Es un feminismo que únicamente impulsa el talento femenino. Pero ¿cómo es esa cuestión de manera psicológica en tener... ¿Por qué nosotras sí trabajamos con hombres y a ellos les cuesta más trabajo? Bueno, porque históricamente la verdad es que el liderazgo es cierto que ha sido ejercido a lo largo de la línea de tiempo mayoritariamente por los varones. Y de pronto estas sensaciones en donde los hombres sienten que pueden perder si ayudan a una mujer o si comparten el poder, porque también a ellos, así como a nosotras nos pegan estos estereotipos y roles de género, también a ellos les pega, ¿no? Y cuando hay una mujer emprendedora y que además es el sustento de su hogar, un hombre se puede sentir intimidado porque a él le dijeron que él es el proveedor absoluto, ¿no? Y por eso es muy importante, Arlene, romper los mitos. ¿Sí? De lo que debe de ser una mujer y lo que debe de ser un hombre. Y por cada mito que se rompe de lo que debe de ser una mujer, paralelamente se rompe uno de ser un hombre, ¿no? O sea, no somos las cuidadoras absolutas, ni ellos son los proveedores absolutos. Entonces, mirándonos más, no en una lucha de géneros, sino en poder generar una comunidad y una sociedad más justa, más incluyente, que nos beneficie a todos y a todas. Y para eso necesitamos trabajar en equipo, porque es cierto que también hay hombres que nos apoyan, también hay hombres que ayudan, también hay hombres que comparten y que de alguna manera seguramente tendrán una mejor salud mental, porque si tú tienes todas las cargas, tu salud mental se va a ver mermada. Entonces es algo que nos beneficia poder unirnos y generar comunidad de hombres y mujeres. Vianey, ¿cómo son las mujeres hoy? ¿Cómo las describes? ¿Cómo la ves desde tu posición de liderazgo? Yo veo que hay una evolución, que hay una conciencia de el liderazgo que puede tener una mujer que no teníamos ni siquiera necesariamente de nuestra generación. Hemos ido aprendiendo. Afortunadamente las nuevas generaciones vienen mucho más conscientes y están dispuestas a pelear su lugar. Y cuando digo pelear, no le estoy hablando de una batalla, ¿no? Es pelear su lugar de acuerdo a lo que sienten, a lo que quieren, a ser conscientes y demás. Ahora, yo veo una mujer también preparada en su propio rol en la sociedad, las nuevas generaciones. Nosotros nos ha tocado abrir camino, ya lo decía Adriana, pues no necesariamente es fácil romper los roles, pero estamos abriendo. Todavía falta mucho que hacer. Mira, si vemos que, por ejemplo, en el 2009, el 35.8% de las mujeres eran dueños de un negocio, y 10 años después solamente es el 36.6, te habla de que el avance es muy marginal, pero ahí va. Lo bueno es que lo que estamos viendo ahora es que nuestra generación ha permitido decirle al resto de la generación, a las más jóvenes, decir, oye, esto se puede, alcanza el sueño, tú puedes, no necesitas tener 25 maestrías, necesitas llegar a la gente correcta para que te asesore. No necesitas necesariamente, o no esperes que el gobierno, las autoridades, te bajen los programas para que te enseñen a capacitar.
tú busca eso. Ya afortunadamente, lo que no teníamos antes, que es esta capacitación online gratuita, ya la puedes encontrar y encuentras cursos de financiamiento, de recursos humanos, de finanzas, de desarrollo organizacional, que antes, eso era, que, ¿con qué se come? No, me va a costar muchísimo ir a un curso. Entonces, yo creo que se están sentando las bases para que esto cambie y que podamos ver a nuestros, a nuestras hijas, a nuestras sobrinas rompiéndola. Eso sería que creo que vamos hacia allá, vamos en buen camino. Particularmente me gustaría que fuera más rápido, pero necesitamos sentar las bases y seguir trabajando en ello. Me encanta, eso creo que es una buena descripción. Claudia, ¿qué nos dices al respecto? Yo... Que trabajas con tantas mujeres y de tantas edades. Sí, yo hoy veo a la mujer buscando y siguiendo buscando un lugar, ¿no? Porque así como veo mujeres empoderadas con su propio negocio, también sigo viendo a las mujeres frágiles. Hoy colaboro con un centro de refugio de mujeres violentadas, ¿no? Donde tienen que recurrir a estos lugares para salvaguardar su vida. Entonces, las sigo viendo de la misma forma y más allá de cómo las veo es qué voy a hacer para cambiar la visión de las generaciones que vienen, ¿no? Y creo que a cada una nos corresponde hacer nuestra parte para que el día de mañana que le pregunten a mi hija, a mis nietas, la respuesta sea completamente diferente. Adriana, tú las ves desde otra perspectiva, tienes contacto además con muchas jóvenes. ¿Qué dices? Con muchas niñas también, que yo creo que ahí es donde empieza el liderazgo y donde empieza el empoderamiento. Dice una frase, ¿no? Empodera a la niña y cambiarás el mundo. Y a veces nos hacen creer que solamente hasta que somos mujeres, ¿no?, más adultas o que estamos en una posición de poder, sí, podemos ejercerlo. Y lo cierto es que no. Desde pequeñas tenemos que enseñar a nuestras hijas, como bien lo dices, Claudia, como lo han mencionado también Vianey, a adueñarse de ellas, a verse de otra manera, a decir, soy más que un físico, soy más que una apariencia, tengo talento, yo puedo correr, puedo competir, puedo hacer todo lo que yo quiera. O sea, esas cuestiones son muy importantes para que las futuras generaciones realicen cambios significativos. Nuestro futuro está en la infancia. Y ahí está nuestro cambio, porque es donde podemos cambiar lo pesado de una sociedad que nos ha restringido al ámbito de la vida privada. Es ahí donde tú a una niña le puedes decir, estudia o no estudias, ten un oficio y sé la mejor en ese oficio y rodéate de otras mujeres y no veas a la otra, porque eso nos los enseñan desde pequeñas, como una rival, vela como una aliada, ¿no? Esta competencia que recae nuevamente sobre nuestro cuerpo y nuestra apariencia es lo que tenemos que modificar para poder ser más libres y para poder tomar las riendas, Arlen, de nuestras decisiones. Porque nos cuesta trabajo decidir y asumir las consecuencias de esas decisiones, buenas, malas, regulares, pero al final son tuyas. Entonces, para mí eso sería parte del proceso. Me llama mucho la atención y he escuchado muchas veces que es una pregunta muy misógina, pero yo no le encuentro lo misógino por ningún lado. Sí es bien importante porque todas las mujeres somos amas de casa. Aunque trabajemos, y me van a disculpar, pero las redes de apoyo que tenemos, la ayuda que hay, incluso, pues las decisiones no van y le preguntan al señor si lo hay, no le dicen, oiga señor, que no, las decisiones suelen ser en nosotros, y también creo que por algo natural, los hijos, ¿no? Los hijos también se convierten en pues toda la mamá. ¿Qué opinan? Y se los pregunto porque sí es un equilibrio de vida entre ser mamá, ejecutiva, tomar las riendas en casa y hacer decisiones especiales. Claudia, ¿qué dices? Porque además es un rol que no necesariamente nos imponen, nos gusta. Es algo que definitivamente yo disfruto, ¿no? Si tú me preguntas entre viajar 5 horas para llegar a un país y preparar. Yo disfruto mucho, por ejemplo, levantarme antes de que se levante mi familia y que cuando ellos despierten ya esté puesta la mesa junto con el desayuno, ¿no? Pues sí. Esa es, creo que es parte de nuestra genética, es parte de nuestro amor, es parte
pues lo traemos innato, ¿no? Y yo hoy la verdad es que más allá de verlo como una carga o como algo que se nos ha impuesto, creo que más bien lo veo como un privilegio, ¿no? Como un privilegio que tenemos y que aparte tenemos los dones y la inteligencia necesaria para hacerlo todo junto, ¿no? Igual manejar una empresa con 700 mujeres. Internacional. Que preparar un panqué que se eleve y que no se te aplaste en el horno. De platanito, por favor. Sí. Plátano con chocolate. Adri, ¿qué dices? Mira, yo lo veo de una manera, en otro aspecto. No es sinónimo, ser mujer no es sinónimo de ser mamá. Y hay quien decide y lo disfruta, yo soy madre y también lo disfruto muchísimo. Me siento muy orgullosa de mi hija, la verdad, es mi motor, ¿no? La pienso todo el tiempo. Pero también hay mujeres que no lo desean. Y eso también es algo que tenemos que ir elaborando, porque para salir de encasillarnos, como esto es lo que las mujeres desean, casarse, ¿no? Tener hijos, y muchas no lo desean. Y eso no las hace mujeres de menos valor. Y eso creo que es algo en lo que yo trabajo mucho dentro de la terapia con mujeres, que hay nuevas generaciones que dicen, yo no quiero tener hijos, y es válido. O hay mujeres que tienen hijos y que son grandes profesionistas y se sienten muy culpables. ¿Por qué? Porque dicen, no puedo estar en la casa, los estoy dejando, soy muy egoísta, y yo les digo no. Una mujer que trabaja y que es feliz y que se siente realizada, va a sembrar ese ejemplo en los hijos, para que sigan como ese camino y decir, tú puedes, eres libre de elegir lo que mejor quieras para ti. Entonces creo que la mujer puede romper como también estos roles asignados, y que también es falso a veces estas cuestiones del instinto materno. Hay mujeres que de verdad no lo tienen. Y lo vemos en noticias trágicas. Sí. Entonces debemos de respetarnos y de hacer lo que nosotros queramos y lo que nos haga felices. Sea la decisión que sea, ¿no? Vianey, ¿qué agregas? Cuando Claudia decía que a ella le gusta tener el desayuno preferido, preparado, cuando yo decía, a mí me gusta bajar y que ya esté el desayuno listo. O sea, a mí, el tema, por ejemplo, del hogar, a mí nunca se me ha dado. Pero no se me ha dado por mil circunstancias, y lo único que digo es, lo que tiene que ser es tomar las decisiones. Que tú tengas el derecho de decir, hoy simplemente me da la gana hacer jardín, o llevar a mis perros, o yo, por ejemplo, yo tomé la decisión de no tener hijos, ¿no? Y qué maravilla. Y es la maravilla de tener a una familia que nunca te cuestionara, y que es tu decisión, es tú como lo quieras. Tener la posibilidad de decir con grandes amigas que dicen, yo voy a tener no uno, sino 10 hijos y voy a dejar de trabajar. Aplausos de pie para ti. Yo lo que voy a hacer es combinar muy bien. El chiste es que tú puedas decidir y que nadie te presione a hacer absolutamente nada. Y ahí sí tenemos que hacer muchas cosas las empresas. Porque no puede ser que una mujer, por ejemplo, que esté embarazada, ya sea como un tache en la empresa. Deberíamos de trabajar no solamente de darle las posibilidades de no bajarles el sueldo, sino de incluso pensar en guarderías en las oficinas. Si el hombre, de tal manera, o el hombre, las licencias de paternidad, oye, tú eres tan responsable de esa criaturita como tu esposa, así que mi hijo te vas a cuidarla. Eso es donde estamos hablando de equidad de género. Y aquí, más allá si te gusta o no, si te sientes ama de casa o no, es que puedas decidir y que nadie te presione a hacerlo. Si te gusta preparar tu panqué de platanito, yo me lo como. Yo seré la más feliz de probarlo. No sabes lo que dices, bien. Asume las consecuencias. Oye, pero a mí la cocina es que a mí pues me hace una estrategia la más complicada de comunicación, pero es que a mí hasta el agua se me quema. Crisis, querida, y política crisis, que llegas. A mí, pero el agua se me quema y no importa. Nadie me va a poder juzgar porque no pueda preparar unos huevos. De eso se trata, creo. Así es. Creo. De tomar decisiones, ¿no, Claudia? Claro. Sí, definitivamente concuerdo contigo. Creo que la parte más importante como el ser humano es el libre albedrío, ¿no? Exacto. Y elegir lo que tú quieras hacer con tu vida. Es exactamente eso, ¿no? Vamos por la vida aplaudiendo, ¿no? Defendiendo lo nuestro. Pero cuando se trata de las demás personas, entonces no, tú tienes que actuar de esta forma. No, creo que hoy seas hombre o mujer,
tienes que decidir por lo que a ti te haga feliz en nuestro caso, así tiene que ser. Sí. Y en ese punto la pandemia sí ha marcado, por supuesto, un antes y después en nuestras vidas, a nivel negocio, a nivel psicológico, a nivel personal. ¿Qué nos dicen? Y me gustaría empezar contigo, Claudia, porque la pandemia creo que nadie que creímos que iba a tener esta repercusión. ¿Qué ha cambiado y qué reflexión nos das? Cambió, en mi familia cambiaron muchas circunstancias, ¿no? Yo cumpliendo un 13 de julio de hace un año, estaba yo debatiéndome entre la vida y la muerte, con un nivel de oxigenación muy bajo, con un neumólogo como cómplice, porque, pues ya sabes, ¿no? Das positivo y te resguardas, ¿no? Entonces, mis hijos, dimos positivo mi esposo y yo, y nos sugirieron incluso estar aislados, separados, ¿no? Entonces, esta parte de momento ver a tus hijos detrás de la puerta, que en mi caso muy personal, yo descubro que no importa cuántos años tengan tus hijos, ¿no? Que incluso pueden ser ancianos ya con bastón, no importa cuántos años tengas tú, en ese momento yo sentí que yo les iba a hacer falta a mis hijos toda la vida, ¿no? Es esta parte que en mi caso me ayudó a tomarme la vida más ligera, a disfrutar, de por sí a disfrutar a mi familia, ¿no? Y el tema de la pandemia pues te hizo volver a llegar a la mesa, a sentarte, a convivir, pero a tomarme la vida más ligera. A decir, no todo tiene que ser para ayer, no de todo te tienes que hacer cargo, y creo que esa es la parte que me deja la pandemia, ¿no? Enfocarte en la parte más importante, en redescubrir como seres humanos al de al lado, observar al de al lado, ¿no? Muchos decimos amar al prójimo, pero ¿cuántos realmente lo hacemos, no? Y bueno, no estamos, creo que todos estamos inmersos en las noticias, que decimos, ya está terminando la pandemia, y de momento no hemos aprendido nada porque ya se están peleando. Y hay guerra. Ya se están viendo de qué forma puedes matar al prójimo, ¿no? Entonces creo que la pandemia en mi punto personal me dio la oportunidad de reenfocarme y darle importancia a lo que realmente lo tiene. Adriana, creo que ha sido una labor tremenda y el premio que tiene Adriana justamente es salud mental, porque hemos redescubierto y revalorado todas estas circunstancias que todos creímos que no teníamos, y hubo fuerte desesperación durante este tiempo del que se sienta más sano, ¿eh? Fíjate que me conmueve mucho escuchar las palabras de Claudia, porque me hiciste regresarme a todo el proceso, ¿no? Yo un 15 de marzo cierro el consultorio, ¿no? Digamos, yo, ese es mi pequeño emprendimiento, ese es mi negocio, ¿no? Ese es mi área, y lo cierro porque viene todo esto de confinamiento. Y yo creo que una de las cosas que nos hizo reflexionar esta pandemia es romper nuestro enorme narcisismo y entender que lo que tú haces repercute en el otro. Y entender también, o sea, fueron golpes al narcisismo de la humanidad, entender que, por ejemplo, no tienes el control de todo, ¿no? Porque de pronto como seres humanos tendemos a querer controlar el mundo, y no hubo nadie a la fecha, ¿no? Sí. Seguimos como inmersos en esa situación de que no es que tú puedas tener ese control, pero también coincido con lo que menciona Claudia de replantear lo que es verdaderamente importante, y que nadie tenemos la vida comprada, y que entonces si no venimos a este mundo para hacer lo que nos gusta, no sabemos en qué momento nos vamos a retirar. Y para mí es muy importante, porque yo escribo Mujeres Poderosas, o termino de escribir mi libro Mujeres Poderosas justo en ese último año, ¿no? O sea, el primer año, perdón, de la pandemia, y yo decía, ¿qué digo, no? Ante esto, ¿cómo puedo hablarle a las mujeres? Yo me quito la armadura de psicoanalista, que de pronto es muy difícil en mi profesión, por cuestiones de la técnica y todo, entonces me quito la armadura de psicoanalista y digo, soy Adriana la mujer, también escuchando y hablando por otras mujeres, por otras que no tuvieron voz, por otras que se les hizo complicado, por mujeres que perdieron la vida, que dejaron una familia. O sea, son muchos duelos los que se han vivido, y todo esto ocasionó un sinfín de pérdidas
que tuvieron un desenlace terrible en cuestiones de la salud mental, pero que también nos permitieron visibilizar la importancia que tiene que tú cuides tu mente. Tres veces más el aumento en casos de depresión y ansiedad, que de por sí eran altísimos, pero ahora se triplicaron. Entonces nos surge también aprender a mirarnos en lo interno y dejar de mirar tanto en lo externo, porque al final eso es con lo que te quedas. Vianey, ¿qué agregas? Ya se había comentado también que fue una oportunidad para sacar lo mejor de nosotros, aunque también tuvo unos daños colaterales graves. Para muchas mujeres o para muchas emprendedoras o empresarias, no solamente fue el tema personal, sino que te haces responsable de las personas que dependen de ti. Y la pandemia se convirtió en una batalla constante en decir qué podemos hacer para responder a las personas que confían en nosotros. Nosotros en Cuadrante decidimos que no íbamos a recortar a una sola persona, ni íbamos a quitarle ni siquiera la mitad del sueldo ni nada, hasta que no hubiera manera de hacer otra cosa. Y que primero nos salíamos de la oficina y que primero pedíamos préstamo antes de afectar a las terceras personas, lo cual se convierte en una presión muy fuerte. Afortunadamente no fue necesario, no tuvimos que darle las gracias a nadie por motivo de la pandemia, pero se convierte en una presión constante. Pero lo que aprendimos después de esto es que sí se puede, que hoy hay muchos aprendizajes personales, profesionales, ya no son necesarias las oficinas, todo el mundo puede ser productivo desde la comodidad de su casa o no tan cómoda. También vimos que tenemos que regresar a los horarios porque se rompieron todas esas barreras, y ya porque estás en tu casa piensan que estás de vacaciones y puedes contestar a las 7 o a las 10, pero es un aprendizaje. Yo creo que lo que debemos hacer, además de todos los aprendizajes personales, que vaya que fueron muchos, nos encontramos con nuestros demonios, o el de nuestras parejas, o el de nuestros hijos. Además de todo el aprendizaje personal, también el aprendizaje a nivel profesional fue muy valioso. Y otra vez, espero que esto no se quede ahí, sino que sigamos la sinergia y que aprovechemos todo eso, que esas lecciones aprendidas. Oigan, les voy pidiendo una reflexión final. Estamos llegando al fin de este foro, pero Claudia, me gustaría empezar contigo y que nos des una reflexión final. Emprendedurismo, ser mujer y, por supuesto, una mujer con un premio en la categoría. Pues mi reflexión es que sí se puede con todo, definitivamente. En mi tema personal, creo que la herramienta más importante es organizarte. Y exigirte lo que te haga sentir bien, lo que te haga hacerte sentir con una satisfacción personal, no más allá este Wonder Woman de que te tiene hasta acá y en las noches te tapas y no. Creo que toda esta revolución, creo que el meternos a nuestras casas nos ha hecho reflexionar, y yo invito a seguir reflexionando qué es lo que quieres en tu vida, cómo la quieres vivir, porque también conozco muchas mujeres que quieren emprender y que el miedo las paraliza y las detiene y las tiene ahí guardadas. El 15 de este mes tomé la presidencia de AMGE en Ciudad de Puebla y platicaba precisamente de esto, ¿no? A veces el miedo te hace estar guardada. Porque no emprender. Nosotras no podemos fracasar, querida. Así es. Y entonces a lo mejor tienes el mayor don para hacer estos arreglos florales, pero tienes miedo de que la gente allá afuera te diga que estas flores no combinan. No, creo que es el momento de hacer lo que te gusta, lo que amas, y cuando una mujer es feliz, invariablemente la gente que está a su alrededor, dígase familia, colaboradores o amigas, definitivamente que también lo van a hacer contigo. Me encanta. Adriana. Ay, a mí también me encanta escucharla, la verdad. A mí me gustaría cerrar pensando en todo lo que hemos hablado con una frase de Sigmund Freud, que es de mis preferidas y que aplica totalmente este proceso de pandemia, que dice: de tus vulnerabilidades saldrán tus fortalezas. Uh-huh. Hoy yo les quiero decir a las mujeres que nos están viendo que los sueños se pueden volver realidad, pero no como un acto de magia,
sino como una consecuencia de la constancia, de la disciplina y de poder enfocarte en aquello que tú quieres hacer. Sueña en grande, no temas a soñar. Hay muchas cuestiones que se pueden complicar, pero es parte del desafío. Sigue adelante y no te rindas, porque sí se puede cumplir, sí se pueden hacer realizar, sí se pueden hacer realidad y se pueden materializar nuestros sueños. Mi libro ha sido uno de ellos, estar aquí con ustedes es otro, y creo que es impulsar a más mujeres a que sigan. En el que, si tú estás en una posición privilegiada de poder, tiéndele la mano a otra que viene o que está al lado de ti, y que creo que esa es una nueva manera de poder mirarnos y crear esta comunidad de mujeres poderosas. Cerramos contigo, Vianey. Si no somos nosotras, ¿quién? Si no somos nosotras quien salimos enfrente, o como mujeres nos apoyamos, no esperemos que nadie más lo haga. Amo con locura, aunque no siempre me acepten en los grupos, amo con locura estos grupos de mujeres que se unen para venderse cosas. Y para vender desde el pan, así, no me aceptan porque no tengo mucho más que vender, pero me encanta verlas porque te habla de una solidaridad permanente en la sociedad, y que ellas han salido, y que no importa que no sean conocidas, venden los mejores cupcakes del mundo. Esto es a lo que debemos aspirar, estas comunidades de mujeres que nos apoyamos mutuamente, estas redes, este saber que podemos contar unas con otras como aliadas, no como detractoras, no son rivales. A mí la frase también, una frase que tengo que es lo que me define, es: la felicidad es de quien la trabaja, ¿no? Entonces, vayamos por ella, y si hay alguna duda, pues recurramos a las otras mujeres. Esa sería mi reflexión. Oigan, pues somos poquitos, pero sí denles un aplausote, porque no me van a decir que terminas súper inspirada, contenta, agradecida. Y bueno, pues qué mejor que estas mujeres, además premiadas. Y bueno, pues muchas gracias por venir, gracias por esta su casa Mujer Ejecutiva Siempre, gracias porque construyen lo que ha representado en estos 22 años de vida la revista. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Pues no se vayan, seguimos con mucho más de estas mujeres poderosas, increíbles, inspiradoras, pero sobre todo que están cambiando a nuestro país. Soy Arlen Muñoz, nos vemos en el siguiente foro.